Sí, ha jugado muy bien al fútbol a San Martín, con delanteros que están pasando por un muy buen momento. Y bueno, ha sido muy, muy prolijo con la pelota, la ha tratado muy bien. Ha tenido un gran inicio de torneo. Nosotros, intentar que el rival, digamos, lo podamos presionar bien y que podamos jugar bien también nosotros, darle mucho valor a la pelota con los futbolistas que tenemos. Pero bueno, pensamos un partido lindo de jugar, importante porque ya está en el final de la primera rueda. Si bien nosotros tenemos un partido menos, ya estamos llegando al 50% del torneo. O sea que bueno, para acercarnos a Cristal, que va primero, tenemos que sumar victorias y eso lo vamos a intentar. Sí, o sea, más que preocuparme, me deja triste porque el futbolista siempre quiere estar sano. Lo más difícil para un futbolista es estar lesionado, pero bueno, son gajes del oficio. Hay que estar preparado para recuperarse lo antes posible y ellos lo están haciendo. Y para nosotros siempre los futbolistas importantes son los que van a defender a Alianza el próximo viernes. Y bueno, creo igual que a pesar de los jugadores que tenemos lesionados, vamos a tener un equipo competitivo y que tenemos posibilidades de jugar bien y de sumar una victoria. Sí, Kevin para nosotros es un futbolista importante, tiene velocidad, tiene drible. Cuando entra jugando lo hace muy bien y es una muy buena opción de cambio también. Pero bueno, ya no lo tenemos, o sea que pasa a ser importante cuando esté recuperado. Hoy en día pensamos en los jugadores que tenemos a la orden y creo que vamos a llegar bien, que vamos a formar un muy buen equipo. Pero bueno, Quevedo tiene para varios días, ya que bueno, tiene un esguince de tobillo bastante importante, le va a llevar la recuperación. Esperemos que en el menor tiempo posible, que él se dedique mucho a la recuperación. Sí. Todas son posibilidades. Lo que permite el reglamento, no me deja entrar con 12. Después, un golero y 10 jugadores de campo y para cada partido elegimos lo que pensamos que nos conviene. Siempre intentamos armar el mejor equipo pensando en la institución. Lo que más le convenga a la institución vamos a hacer el próximo viernes, pero bueno, Alejandro ya ha jugado el año pasado varios partidos de centro delantero y bueno, este año no va a ser la excepción. Cuando creamos que tenga que jugar en esa posición, lo va a hacer. Creo que no es un falso 9, que es un 9 con otra estatura. Creo que está rindiendo acorde a sus posibilidades. Es el Pocito que conocimos el año pasado en Sport Rosario. Yo no lo conocía anteriormente. Y el año pasado me llamó mucho la atención lo bien que jugaba de espalda, el rendimiento físico que tenía en ciudades de altura. O sea que bueno, lo elegimos para junto a Leyes ser los dos centrodelanteros específicos del equipo. Creo que está teniendo un muy buen rendimiento. Y bueno, y al centro delantero siempre se le exige goles. O sea que más allá del rendimiento, que estoy muy conforme, está teniendo la suerte de convertir. O sea, estamos muy contentos con él. Y deseo que estén los mayores jugadores de Alianza posible en la selección. Pero eso es un deseo. El técnico de la selección es Gareca y cita a los que cree conveniente. Alejandro, digamos, yo lo conozco de hace muchos años, desde que jugaba en Uruguay, y siempre ha sido un delantero, a veces por banda y a veces por adentro. Pero bueno, Gareca lo conoce muy bien, ya lo citó a la selección anteriormente, o sea que cuando Gareca crea conveniente, va a citar tanto a Alejandro como a cualquier otro futbolista, por lo que escucho hablar.